realmente preocupante la cantidad de situaciones que venimos atravesando en el marco de la violencia institucional que ejerce la policía de la Ciudad de Buenos Aires hacia los manifestantes. Y el hecho de que nosotros y nosotras hoy estemos preocupándonos por la identificación es porque además han tomado el hábito, sobre todo la infantería, de amenazar de muerte a los manifestantes, decir que nos van a desaparecer, que nos van a torturar, muchas veces escupirnos, todos están centralmente sin identificación. Cuando pedís hablar con el jefe del operativo por lo general no se hace presente o te dice que está en otra jurisdicción, que tenés que hablar con otra policía. Intentan aplicar un protocolo nacional sobre una situación en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tenemos por delante es un paro nacional con una movilización, y lo que requerimos es que, en base a todo lo que pude expresar, es que la policía de la Ciudad de Buenos Aires no está infiltrada en las columnas de nuestra central. Si hay policía civil que esté con un nombre y apellido y con el cargo que tiene, que los de infantería tengan en el escudo, en el casco, en el lugar visible, quién es cada uno de ellos y de ellas. Entendemos que en ese escenario, si se respeta ese